Estoy todo loco, porque mira, he ido al mercado y me he encontrado estos pepinillos que hacía que no los veía un montón. Y he encontrado estas zanahorias y ya me he venido arriba, se me han llenado los ojos de encurtidos y digo, voy a encurtir. He cogido remolacha, he cogido cebolla rosa, he cogido un poco de chile y al llegar a casa he sacado una coliflor que tenía congelada. Mira, ¿ves? Y digo, voy a preparar encurtidos. Estoy a tope. Bueno, me voy a cambiar, me voy a poner el micro y vamos a la faena. Vas a ver qué técnica más sencilla para preparar encurtidos con todo lo que tienes en casa y sin gastarte un duro. ¡Vamos a verlo! Al final, mira la que he liado. He empezado a sacar cosas que tenía por todos sitios. He sacado especias que tenía en mi casa. He sacado tarro de todos los tamaños. Voy a utilizar, eso sí es importante, vinagre de vino blanco. Nos hace falta para encurtir, ¿vale? Porque es un vinagre que es bastante efectivo. Importante, no te gastes ni un duro. Se puede encurtir cualquier cosa. Ni en tarros, porque todos tenemos tarros guardados, ¿verdad? Para comida que nos sobra, para congelar cosas. Verduras, hortalizas, cualquier cosa se puede encurtir. Lo único que tienes que tener en cuenta es la fórmula magistral que yo te voy a dar con las proporciones que te dejaré en el cuadro de la descripción y te iré dando las pautas para que te quede perfecto. Soy Guille Rodríguez, bienvenido a mi canal y si no te has suscrito, suscríbete, porque aquí vas a ver un montón de cosas interesantes. Vamos a empezar. Yo pongo 1,5 litros de agua porque prefiero que me sobre a no que me falte. Ahora voy a echar el vinagre de vino blanco. Estamos hablando de 1/4 parte de vinagre. Esto es azúcar. 2 cucharadas generosas. Estamos haciendo un conservante, ¿vale? Y vamos a poner 1 cuchara bien grandota de sal fina. Mientras esto llega a ebullición, vamos a ir ya pelando y cortando todas las verduritas. La prueba infalible, lo dice la palabra, prueba siempre, porque no pierdes nada, tú pruebas. A ver, tiene el punto acidito del vinagre, pero vamos a hacer encurtidos, recuerda, hay que probar todo, así nunca te equivocas. Lo primero que he hecho ha sido esterilizar mis tarros, ¿vale? Tanto las tapas como el tarro. Puedes hacerlo de dos maneras, o los sumerges en agua hirviendo y que hiervan 10 minutos y los dejas enfriar dentro, o los metes en el horno a 100 grados tal cual y lo mismo, que enfríen dentro, así esterilizan los tarros y evitamos que haya bacterias. Lo primero que voy a preparar son mis pepinillos, ¿vale? Pero resulta que yo en casa pues no tengo un tarro, ¿ves? Que me quede guachi y me podía haber ido a comprar un tarro para que quedara todo bonito, pero no me pienso gastar ni una perra gorda, ¿vale? Así que lo voy a rellenar con un poquito de pepino en la base que tenía yo en casa y lo primero que tengo que hacer es lavar muy bien el pepino y los pepinillos, lo voy a cortar a rodajas gruesas porque no lo voy a pelar y con esto rellenaré la base del tarro y a continuación pondré los pepinillos. Pero este pepino puede que amargue un poquito y tenemos que quitarle ese jugo que nos puede arruinar el encurtido. Así que lo voy a poner sobre un colador. Le voy a añadir un buen puñado de sal y lo voy a dejar que vaya soltando el agua durante 10 minutos aquí, porque después lo voy a enjuagar y ya estará listo, ¿vale? La coliflor. Le voy a poner un poquito de pimiento morrón. Así que cortaré, lo voy a limpiar, le voy a quitar las semillitas, tiritas, así, pequeñas. Y creo que va a ser una combinación espectacular con la coliflor. Voy a cortar un poquito más pequeña, así, pimiento y coliflor. Hasta arriba. Haciendo un poquito de presión, sin hacer el animal, pero que quede prácticamente sin aire. Unas bolitas de pimienta, de estas variadas. Aquí hay pimienta de Sichuan, pimienta de Jamaica, pimienta verde, pimienta negra, pimienta blanca, las pongo aquí. Y ahora cuando ponga el líquido, se irán hasta el fondo. Esta mezcla de pimientas la venden así, ¿vale? Como mezcla de pimientas en grano. En el resto de tarros, y aquí sí, que les voy a poner a todos chile. Voy a cortar 1 rodajitas de chile rojo, así,
y unas rodajitas de chile verde. Si no te gusta el picante, pues no le pongas. Cuando tengamos los botes a medio rellenar, voy a añadir un poco más de chile. Las zanahorias. Estas zanahorias baby. Si no tienes zanahorias baby, utiliza zanahorias normales. Las cortas a rodajotas un poco más gordas, como de centímetro, centímetro y medio, y ya te valen exactamente igual. Estas yo las voy a pelar. Bueno, pues ya tenemos la zanahoria peladita. Le voy a poner al de zanahoria unos gajitos de lima, que me parece que puede ser una combinación bestial. Muy bien. Perfecto. Vamos a meter gajitos de lima. Creo que le voy a poner también un dientecito de ajo. Esta zanahoria es un poco larga, qué problema. Bueno, aquí solucionamos pronto los problemas. Un hueco en el centro y ya tenemos listo el de zanahoria. Un poco más de chile. Arriba, así, para que quede bien picoso. Voy con los pepinos. Este pepino que tenía en rodajitas con sal, le acabo de pegar una buena enjuagada y ya está listo. Esto va a ser la base, ¿vale? Voy a utilizar semillas de mostaza, ¿vale? Porque tengo en casa, lo suelo preparar habitualmente y me gusta ponerle semillas de mostaza porque le da un ligero toque picante y ácido. Además que es buenísimo para el tracto intestinal, dolores de cabeza y un montón de ventajas que tiene. Infórmate si quieres, mira en Google y verás tú cuántas cosas buenas tiene la mostaza. Además, me gusta que tenga un toque anisado y hay varias formas de hacerlo, pero yo voy a utilizar un poco de hinojo. ¿Lo ves? Son semillas de hinojo o de matalahuga, que se llama también. Aquí voy a hacer un poco de base con las rodajas de pepino. Vamos a poner semillas de mostaza. Vamos a añadir un poco de chile. ¡Buah! Me lo estoy pasando teta. Esto es súper divertido. Y ahora vamos a ir metiendo estos maravillosos pepinillos. Los voy a poner así. Así. Uno más, uno más. Uno más. Vamos, Guille, tú puedes. Y así meto el último. ¡Oh! De cine. ¿Lo ves? Vamos a ponerle un repaso de especias otra vez, así, y un poco de chile, y ya tenemos otro encurtido listo para el baño. Los pongo aquí de mayor a menor: coliflor, pepinillos, zanahorias, y vamos con el siguiente. La cebolla la vamos a cortar en una juliana, pero más bien gruesa. El tamaño, quiero que te fijes muy bien en el tamaño que estoy cortando. Así. Tienes que pensar siempre que esto merma un poco. Y ya está lista. Le voy a poner un diente de ajo, una hojita de laurel, que le voy a dar así un corte para que desprenda todo el aroma, y voy a ir rellenando con la cebollita. Así. Un poco más de chile, esto que no falte. Otra hojita de laurel y rellenamos hasta arriba. ¿Cómo lo ves? Yo creo que esto pinta bastante bien, ¿eh? Que sabe nadie de la vida, de la vida. Que sabe nadie. Que sabe nadie lo que en el amor. Si te gusta llevar las manos rosas, pues no te ponga guantes, ¿vale? Mira qué remolachas. Maravillosas remolachas. Las voy a pelar. Y vamos a hacer una cosa. No solo vamos a aprovechar las remolachas, sino que vamos a aprovechar la siguiente parte del tallo. Que esto es perfectamente comestible y aquí no tiramos nada, porque con las hojas me hago unos caldos de verduras que alucinas. Los voy a enjuagar y también los vamos a encurtir, porque encima de una ensalada te dan un toque, mira, súper original y precioso. Y la remolacha, pues la vamos a pelar. La remolacha con jengibre y ese toque picante que a mí me encanta va a quedar de cine, así que voy a cortar unas rodajitas de jengibre fresco. La combinación promete. Ojo con la remolacha, que ya sabes que mancha mucho, ¿verdad? Yo me he puesto esto porque si la remolacha toca mi mesa de madera, con lo que yo la aprecio, se me va a quedar la mesa rosa y luego me vais a decir cosas raras, ¿vale? A rellenar.
rodajitas, un poco de jengibre, los tallos, ¡ay, qué bonitos van a quedar los tallos! Unos pocos tallos, más rodajitas, si esto es divertido, así, y más jengibre, y más tallos, y más rodajitas, me vuelvo loco, venga, vamos, vamos, Fittipaldi, un poco de chile, así, verde y rojo. Es un trabajo concienzudo, muy entretenido, pero muy divertido, ¿eh? Y sobre todo, gratificante. Y ya está listo nuestro último encurtido de remolacha. Lo ponemos aquí. Tenemos nuestro líquido hirviendo, ¿lo ves? Paro el fuego. Vamos a rellenar nuestros tarros. Y rellenamos hasta arriba, ¿vale? Que todo quede perfectamente cubierto, ¿lo ves? Así. ¡Uy, qué olorcito más rico! Estáis viendo lo fácil que es preparar encurtidos, ¿verdad? A ver, hacer encurtidos de lo que más os guste. Open your mind, siempre lo digo. Verduras, hortalizas, incluso frutas. Puedes hacer cualquier cosa encurtida. Si haces bien esta técnica, te pueden durar perfectamente un mes. Sí que vas a notar, pues, que va a ir mermando, que los sabores se van a ir poniendo un poco más fuertes, ¿vale? Ahora fíjate lo que voy a hacer. Los voy a tapar y voy a esperar que enfríen perfectamente. Una vez estén bien fríos, les voy a poner etiqueta y fecha. Todo esto es importante. Buenas prácticas. Y los voy a meter a la nevera. Y los voy a ir consumiendo, pues, como más a mí me apetezca. Por supuesto, no me voy a esperar porque estoy impaciente por contarte esta técnica este fin de semana en el canal. Así que la semana que viene, durante la grabación de algún vídeo, abriremos algún bote de encurtidos para que veas cómo nos ha quedado. Unas horas después de haberlo preparado, ya lo puedes consumir. Pero yo te aconsejo que mínimo lo dejes 24 horas. Guárdalo en la nevera y, como te dije antes, en frío, varias semanas te durará. Buen provecho. Queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo. I don't know.